El 28 de mayo vence el plazo para que todas las personas ecuatorianas o extranjeras residentes en el país que tengan activos mayores a $238,000 realicen su declaración patrimonial. Por ejemplo, dinero en efectivo, hablamos de bienes inmuebles, títulos, valores, que pueden ser, por ejemplo, acciones. Podemos hablar de vehículos. El valor para personas casadas o en unión de hecho se modifica, pues es de $476,000. Aunque esta declaración no genere ingresos, sirve como base para calcular las contribuciones especiales e identificar a personas en el país que tienen este capital. Por ejemplo, la contribución especial del COVID-19 considera a las declaraciones patrimoniales, al valor que yo tengo como patrimonio para verificar si es que debo o no contribuir. Lo propio sucedió con la contribución del terremoto del 2016. Y el no informarla de manera puntual genera multas. Su sanción puede llegar hasta $1,500 o, de pronto, si presenta de forma tardía, la multa podría ser de 30 hasta $1,000. La declaración se realiza de manera virtual en la página del SRI, sin la obligación de llevar ningún documento físico a las oficinas. Donde debemos completar información básica, como el dinero que tenemos en las cuentas, especificando el banco, la cantidad, etcétera. También se deben llenar los pasivos. Según datos del SRI, este proceso incluye para bienes que ecuatorianos tengan en el exterior, pues si no se informan estos activos, la multa será del 2 al 10% del total de estos bienes no declarados. Alejandra Cueva, TC Televisión.